siempre sorprende. Sorprender siempre. Y me sorprende más los lugares donde se mete. ¿Dónde se habrá metido este? ¿Dónde se habrá metido? Bibliotecario binario, Gaby. ¿Dónde está? ¿Estás por ahí? Estoy. Muy buenas tardes. Buenas. Aquí estoy en mis mundos. Hoy en unos mundos ingrávidos. No sé si rara. Eso estaba pensando yo. Digo, es raro. Claro, ¿cómo que ingrávidos? Claro. Ingrávidos, porque yo os voy a hablar hoy de un cuento animado virtual que se llama Gravity VR. Es una producción creada en Brasil por el estudio Delirium XR, así que no os sorprenda que cuando escuchéis el audio lo escuchéis en portugués. Hay opción de ponerlo en inglés, pero yo lo dejaría en su lengua original, que se entiende bastante bien. Y el narrador tiene una voz cálida y muy, muy agradable de escuchar. ¡Qué guay! Ya estáis viendo por ahí, por el fondo, que estoy acompañado de dos personajes. Porque Gravity VR tiene lugar en un mundo surrealista, donde todo lo que existe está constantemente cayendo. Casas, ropas, coches, objetos, todo se cae, menos los dos compañeros que estáis viendo, dos hermanos, que viven una vida sorprendentemente ordinaria en mitad de ese caos, que parece que nunca nada les va a perturbar hasta que un día todo cambia. Que dejan de estar conectados, a lo mejor. No hagáis spoiler. Ya me he quedado con la intriga. Pues te lo ves. Porque es que además. Parece interesante, sí. Está súper. ¿Y tú dentro de la experiencia, es solamente contemplativa, Gaby, o puedes hacer algún tipo de interacción? Es contemplativa. Sí que puedes con tus manos virtuales coger alguno de los objetos que están por allí cayendo, pero realmente es contemplativa. Es escuchar una historia. La historia de uno de los personajes, que es un personaje gordito, de piel negra, de barba blanca, que está girando alrededor de una nevera, tan surrealista como lo que estoy viendo, lo que estáis viendo, una nevera que está atada con una cuerda. En esta nevera está sentado su compañero, su hermano, que es completamente diferente, sobre todo de personalidad. El gordito es más de pasárselo bien, de flotar, de estar por ahí volando en este mundo, aprovechando que no tienen gravedad. En cambio, el hermano un día consigue atrapar unos prismáticos y ve al fondo que hay un punto fijo que se mueve y le mosquea, le extraña, porque todo a su alrededor está constantemente cayendo y esto no, y eso está fijo. El otro hermano, el gordito, nada, va a lo suyo, sigue disfrutando de la vida, flotando, pero este se obsesiona. Se obsesiona con ese punto fijo y cada día lo intenta analizar, intenta averiguar su origen, para qué puede servir. Esto lo que provoca es que los dos hermanos se vayan poco a poco distanciando y que empiecen a haber conflictos entre ellos. Y como bien ha adivinado Verónica, llega un momento dado que se enfadan y cortan esa cuerda que les une con un cuchillo. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Hasta aquí puedo leer. Porque en ese momento tenemos que escoger como espectador qué final queremos ver. Si el del personaje flaquito o el del personaje gordito. Si mantenemos la mirada fija en el personaje más gordito, más simpático, pues veremos qué ocurre con él. Si optamos por descubrir el destino del personaje científico analítico, tendremos otro final. Qué interesante. Y entiendo que has visto ambos, ¿no? Claro. Qué claro, guay. Claro. ¿Cuál te ha gustado más? Sin decir detalles, solamente así como. Es que no puedo. No te decantas. Cualquier cosa que diga es un spoiler, es estropear el final del cuento. Así que yo prefiero que lo veáis vosotros, porque realmente a mí me ha parecido una experiencia fantástica. Muy curiosa, sí, sí. Sí. ¿Y dónde la podemos ver? Mira, esto se ha podido ver en muchos de estos festivales online que ha habido este año. Yo la almacené entonces, pero desapareció. Y de repente, estos días de puente, la vi en Viveport, en la tienda de HTC, la han repescado, la han almacenado allí y está gratis. Es decir, no hace falta suscribirse al Viveport Infinity, no. Cualquiera con una cuenta en Viveport, que es gratuita, te la hace si no la tienes, y tienes esta experiencia gratis que dura 17 minutos, es decir, es casi un cortometraje, pero no es
no es breve. No, es un corto largo. O sea... Sí, es un corto largo. Visualmente es preciosa. La historia tiene su moraleja o sus dos moralejas. Y además es una gran alegoría eso de estar flotando en la nada, en la realidad virtual, que no hay nada hecho, que todo es posible, todavía no se ha creado, con lo cual estás ahí, pues eso, el Matrix, el blanco absoluto, el THX. Pues apuntaros que es fácil de memorizar, ¿eh? Gravity VR. Gravity VR, que no tiene nada que ver con la película. No. Nada que ver con la película de Sandra Bullock. Esto sí que es Gravity, ¿eh? Lo otro era un... Bueno, joder, qué chulo. Pues la verdad es que otra de esas cosas que nos pondremos en cuanto lleguemos a casa, porque esto, lo que dice el bibliotecario, son como las recetas, ¿sabes? Tómese una de estas cada semana. No, nos la vamos apuntando. Para que la realidad virtual le siente bien todas las semanas. Me gusta ese ejemplo, sí. Sí. Qué genial. Pues muchísimas gracias, Gaby. Pues a vosotros, y iba a decir hasta la semana que viene, pero no, hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Tendremos un especial navideño para entonces. Vete preparando, buscando entre tus joyas. Muy bien. Perfecto. Chao, Gaby. Gracias. Chao. Hasta luego.